lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with hits and tick. Thank you.
Thank you.
Melchor, Gaspar y Baltasar. En esta noche mágica, donde la ilusión y la magia todo se puede, habremos dado las más calurosas bienvenidas a este nuestro pueblo de Cadreita. Y también, y como no, agradecemos vuestros esfuerzos y sacrificio para vencer cuantas vicisitudes habéis encontrado a lo largo del camino. En estos tiempos tan difíciles para todos, somos conscientes de que habéis tenido que pasar muchas pruebas y test para demostrar que estabais libres del COVID. Y para poder llegar hasta aquí, para poder adorar al niño Dios y colmarle regalos a las niñas y niños que con tanta ilusión esperan ver realizadas sus sueños y recibir vuestras ofertas. Sabemos que contáis con la inestimable ayuda de vuestros padres para poder llegar esta noche mágica a la casa de todos los niños y niñas de este pueblo. Estoy seguro que junto a los zapatos os dejarán también pastas en la vida para vuestros padres y pienso y agua para las familias. No os queremos hacer perder más tiempo, pues tenéis una larga tarea por delante. A vosotros, majestades, os pedimos de verdad que dejéis hoy en Cadreita ilusión, amor, paz, viva Melchor, viva Gaspar, viva Cadreita y viva estas niñas preciosas que tenemos aquí. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. The tidings we bring.
Melchor, Gaspar y Baltasar. Bienvenidos a Cadrita. En primer lugar, como alcaldesa y en nombre de todos los cadreitanos y cadreitanas, agradezco su visita en un año tan complicado. Supongo que estarán cansados después de un viaje tan largo. Por eso les ofrecemos nuestro pueblo para que descansen. Pero también quiero pedirles un esfuerzo especial para que esta noche pasen por todas nuestras casas y dejen a los niños y niñas de Cadrita algún regalo. Porque como alcaldesa les puedo asegurar que nuestros peques se han portado como campeones durante un año tan complicado, ¿verdad que sí, chicos? Para nuestros mayores, aunque seguro que también tendrán alguna sorpresa, quiero pedirles mucha salud. Para todos los vecinos y vecinas de Cadrita, trabajo, salud y paz. Y para nuestro ayuntamiento, que podamos llevar a cabo todos nuestros proyectos para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en este pueblo. Quiero terminar dándole las gracias por los regalos que enviaron al ayuntamiento y que ya hemos repartido a todos los niños y niñas de nuestro pueblo. Los niños se han visto muy, muy contentos. Y les pedimos que visiten también a todos los que están confinados, que están en sus casas y no han podido venir a la cabalgata. No me quiero extender más, ya que les queda una noche de mucho trabajo y magia por delante y un largo viaje de vuelta a sus palacios. Gracias por venir a visitarnos y recuerden que les queremos mucho. ¡Feliz año y feliz noche de Reyes! Les hacemos entrega de la llave de Cadrita para que pasen la noche. Ya puedes, ¿no? Querido pueblo y queridos niños de Cadrita, para los Reyes Magos llegar a Cadrita desde las lejanas tierras de Oriente es todos los años el mejor momento de nuestros viajes por el mundo. Hoy llegamos al final de la cabalgata con el corazón lleno de emociones por el cariño y ilusión que hemos visto reflejados en las miradas de los niños que han salido a la calle a darnos la bienvenida. Podréis estar seguros de que hemos recibido todas las cartas y escuchado todas las peticiones. Venimos este año cargados de ilusión y esperanza para que el mundo sea cada vez un poquito mejor. También sabemos que os habéis portado muy bien, sobre todo después de tantas mascarillas y tanto confinamiento. Os pedimos que seáis solidarios con los más desfavorecidos, que ayudéis a los que lo necesitan, porque momentos de alegría y de ilusión. Es bueno que todos nos acordemos de los que tienen la misma suerte. Por esto, se lo pedimos al niño Jesús. Mañana despediremos de todos los niños antes de partir a las lejanas tierras de Oriente a las 12 del mediodía en la iglesia. ¡Viva Cadrita! ¡Viva los Reyes Magos!